Hola muchachos, en este video vamos a abordar algunos de los patrones rítmicos que podemos encontrar en la partitura de chamambo. Vemos que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 en nuestro tablero. Vamos a poner un metrónomo que encuentro en YouTube, un metrónomo a 70 la velocidad. Y vamos a hacer primero con el conteo. ¿Listo? Vamos a seguir. 1 y 2 y 3 y 4 y 1 y 2 y 3 y 4 y 1 y 2 y 3 y 4 y 1 y 2 y 3 y 4 y. Es importante siempre tener claro ese conteo porque sobre eso es que vamos a tocar. Vamos a hacer el primer renglón. ¿Listo? Contando y tocando con las palmas. 1 y 2 y 3 y cuá y 1 y 2 y 3 y cuá y. Ese era el primer renglón, vamos a repetirlo. 1 y 2 y 3 y cuá y 1 y 2 y 3 y cuá y. Perfecto, segundo renglón, contando y con palmas. 1 y 2 y 3 y cuá y 1 y 2 y 3 y cuá y. 1 y 2 y 3 y cuá y. ¿Qué es lo único diferente entre el primero y el segundo renglón? Pues que en el segundo y en el cuarto tiempo, en el segundo renglón tenemos silencios, mire. Mientras que en el primero, si estamos tocando la negra. Vamos a hacer primer y segundo renglón. 1 y 2 y 3 y cuá y. 1 y 2 y 3 y cuá y 1 y 2 y 3 y cuá y. Esos fueron los primeros dos renglones. Vamos a seguir con el tercero. Empieza con silencio, pilas. 1 y 2 y 3 y cuá y 1 y 2 y 3 y cuá y. Nuevamente el tercer renglón. 1 y 2 y 3 y cuá y 1 y 2 y 3 y cuá y. Ahí está pasando algo. Recuerden que como lo hemos hecho en las clases del colegio, cuando tocamos figuras negras, que son estas, tocamos siempre sobre el número. 1 y 2 y 3 y cuá y 1 y 2, etc. Cuando tocamos corcheas, que son estas, tocamos sobre el número y sobre el i. Por ejemplo, 1 y 2 y 3 y cuá y. Por eso en este termino cuá y. Voy a repetir el tercero. 1 y 2 y 3 y cuá y. 1 y 2 y 3 y cuá y. Listo, sigo con el cuarto renglón. 1 y 2 y 3 y cuá y. 1 y 2 y 3 y cuá y. Voy a repetir el cuarto. 1 y 2 y 3 y cuá y 1 y 2 y 3 y cuá y. Muy bien. Voy a hacer del primero al cuarto. Pilas. 1 y 2 y 3 y cuá y 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 1 y 2 y 3 y cuá y. Sigo con el quinto. Mire, aquí empezamos con un silencio de corchea y tocamos sobre el i del 1. La corchea, un i, ¿listo? El cuar, este, ¿cuál es? 1, 2, 3, 4, el quinto, ¿listo? Va. 1 y 2 y 3 y cuá y 1 y 2 y 3 y cuá y. Nuevamente, acuérdese, en este silencio, silencio de corchea y tocamos sobre el i del 1. 1 y 2 y 3 y cuá y 1 y 2 y 3 y cuá y. Muy bien. Ahora, en este último, en el sexto, mire, cambia. Tocamos sobre el 1, sobre el i, pero acá sobre el 2 ya no tocamos, sino sobre el i. 3 y 4. ¿Listo? Va. 1 y 2 y 3 y cuá y 1 y 2 y 3 y cuá y. Lo repito, 2 y 3 y cuá y 1 y 2 y 3 y cuá y. Lo repito por última vez, 3 y cuá y 1 y 2 y 3 y cuá y.
Vamos a hacer desde el primero hasta el último. Un y dos y tres y cuá y 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 un y dos y tres y cuá y